Mundo Tuerca TV llega gracias a Hyundai. Haz tu viaje soñado en una New Tucson. Aprovecha los beneficios. Volvió Faciligac. Temporada de beneficios para tu nuevo GAC motor. Mitsubishi. Drive your ambition. Santander Consumer. Número 1 en créditos vehiculares. Volvió Liquidación. Aprovecha los últimos descuentos del año para adquirir tu Kia. Isuzu. Chevrolet. JMC. All New MG RX5. Irresistible en todo. Bienvenidos a Mundo Tuerca TV, el programa de mayor cobertura a nivel nacional. Soy Nancy Díaz Espinosa. Hoy nos encontramos en Cusco cubriendo los caminos del Inca para Mundo Tuerca Digital. Hoy tenemos muchas novedades para ustedes, como siempre, en autos, en camiones, buses, vehículos comerciales, motos y deporte motorizado. Y ahora acompáñenme a ver nuestros titulares. Esta semana en Mundo Tuerca TV, Camiones Chinos nos presenta su volquete Howo H3W de 6, 8 y 10 metros cúbicos y su chasis Homan H3W AGNB de la marca Sinotrack. Hyundai presenta una nueva campaña bonos de hasta $4,000, tu viaje soñado, la cual es a nivel nacional. Además, por la compra de cualquier Hyundai participan del sorteo de dos camionetas Kona híbridas. Kia regresa con la campaña Liquidación, una oportunidad de adquirir el Kia de tus sueños con los mejores descuentos y grandes beneficios hasta el mes de noviembre. JMC nos presenta su festival de pickup en el Expo Motor de Plaza Norte, donde conoceremos sobre la Vigus 100% eléctrica, la Vigus Pro y la Vigus Plus Limited. En el ámbito de los 105 años de Chevrolet, la marca relanza como parte de su estrategia global un modelo importante en la región con el evento Colorado Extreme, que incluyó pruebas de manejo para la prensa especializada. Además, conoceremos más a fondo la All New RX5 de la marca MG, con sus funcionalidades tecnológicas y comodidad en esta grandiosa SUV. Y en la sección de Mundo Tuerca Deportes, les traemos un especial de la primera y segunda etapa de Caminos del Inca edición 51. Les mostramos los detalles de cada una de estas dos etapas donde Mundo Tuerca Digital se encuentra transmitiendo en vivo desde diferentes puntos de la ruta en sus plataformas digitales. Esto y mucho más por Mundo Tuerca TV, kilómetros adelante en información rumbo al séptimo año por Willax Televisión. No se olviden de darle me gusta a nuestros videos, suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita. Ahora continuamos con la secuencia de Mundo Tracks, amigos de Mundo Tuerca. Mi nombre es Leonardo García, soy asesor comercial de Camiones Chinos Perú. Nosotros somos representantes exclusivos de la marca Sinotrack en el Perú. Y el día de hoy vamos a conocer un poco más de estas dos unidades que le trae Camiones Chinos para ustedes. Este volquete que nos trae Camiones Chinos Perú en sus versiones de 6, 8 y 10 metros cúbicos. Así como también de este camión chasis AGNB Sinotrack Homan de 7 toneladas. Acompáñame a conocer un poco más de ellos. Y con un diseño totalmente renovado, Camiones Chinos Perú nos presenta este volquete Sinotrack Howo de 8 toneladas, el cual viene con un motor Weichai de 4088 centímetros cúbicos de 4 cilindros, súper económico, el cual nos genera una potencia de 165 HP y 560 Nm de torque, uno de los mejores en su segmento. Cuenta con una de las cabinas más equipadas en el mercado y con las mejores características de volquete de 8 metros cúbicos que vamos a poder encontrar. Viene con una medida de aros y llantas de 9.R20, una capacidad de eje delantero de 7 toneladas y una capacidad de eje posteriores de 11 toneladas, lo cual nos va a dar un peso bruto vehicular de 18 toneladas para este Sinotrack Howo. También viene equipado con una tolva de 8 metros cúbicos con un acero Q345, lo cual es uno de los aceros más resistentes que vamos a poder encontrar para estas unidades de trabajo. Esta unidad viene con un espesor de paredes de 4 milímetros en el piso y 3 milímetros para las paredes de nuestra tolva. Algo que caracteriza es que nuestra unidad viene equipada con cubos reductores y un ratio de corona de 6.72. Ahora acompáñenme a revisar un poco de la cabina de este Sinotrack Howo de 8 metros cúbicos.
Bueno, nos encontramos dentro de la cabina de este Sinotrajogo de 8 metros cúbicos. Ventanas eléctricas, vestidos eléctricos en nuestras puertas, controles de audio y Bluetooth en el timón. También vamos a contar con aire acondicionado en la cabina, pantalla táctil con cámara de retroceso, así como también una litera para poder descansar, un sistema de ventilación de aire. Adicional a ello, también comentarles que esta unidad viene con una caja de transmisión de 8 velocidades más 2 reversas, con un selector para altas y bajas. Bueno, y si has pensado en rentabilizar más tus operaciones, Camiones Chinos Perú te trae este Sinotrajoman H3W. Es un camión chasis de 7 toneladas a GNV, el cual también cuenta con un equipamiento exclusivo. Cuenta con un motor Weichai 4214 centímetros cúbicos, 4 cilindros, también súper económico, el cual genera 140 caballos de fuerza y un torque de 420 Nm torque. Esta unidad cuenta con una capacidad de eje delantero de 3 toneladas 200 y una capacidad de eje posterior de 8 toneladas. Finalmente nos da un resultado de un peso bruto vehicular de 11 toneladas 200 para este Sinotrak Homan H3W. Esta unidad también cuenta con una distancia entre ejes de 4500 y un largo carrozable de 6500. Adicional a ello, el largo de nuestra unidad es de 7 metros 820 aproximadamente, lo cual lo hace muy versátil para su conducción. Bueno, esta unidad cuenta con 2 tanques de 212 litros cada uno, en total son 424 litros de capacidad de GNV, los cuales nos van a asegurar la mayor autonomía de recorrido en nuestro transporte. Bueno, ahora nos encontramos en el interior de este Sinotrak Homan H3W, camión chasis de 7 toneladas. Vamos a encontrar controladores de audio en el timón, Bluetooth para poder contestar las llamadas del teléfono. Vamos a poder también encontrar velocidad crucero para las personas que de pronto tienen viajes largos. También viene con los controles de las ventanas y los pestillos eléctricos, así como también una transmisión de 6 velocidades más una reversa. Cuenta con una pantalla táctil multimedia con cámara de reversa, así como también aire acondicionado y una pequeña litera para generar descanso en algunas operaciones que tengamos de largo viaje. Recuerden que pueden consultar más sobre estos vehículos en nuestras redes sociales. Lo van a encontrar como Sinotrak Hogo. Nosotros somos Camiones Chinos Perú. Nos ubicamos en Parinacochas 1567 en La Victoria. Y el día de hoy estamos en el almacén de Chaclacayo, donde pueden solicitar prueba de manejo o venir a ver las diferentes exhibiciones de vehículos que tenemos. Recuerda, Camiones Chinos Perú, calidad y garantía como los grandes. Hola amigos de Mundo Tuerca, bienvenidos a Automotores Gildemeister Hyundai. Mi nombre es Domingo Briñardello, jefe de ventas en Automotores Gildemeister, y los quiero invitar a vivir nuestra nueva campaña Viaje Soñado con Hyundai. Muchos de nuestros clientes se preguntan cuándo es el mejor momento para comprar un auto, y con nuestra nueva campaña Viaje Soñados queremos confirmarle que es ahora. Contamos con bonos de hasta $4,000 y con vehículos desde $11,690. Nuestro nuevo Gran i10 Hatch, el modelo de lanzamiento, como ustedes lo escucharon, $11,690 con bono y financiamiento. La Creta 2024, $19,790, también con bono y financiamiento. Y la gran novedad, la preventa del nuevo Accent 2024 a $15,990. Un vehículo nuevo, preventa, que lo van a poder encontrar aquí en nuestras tiendas en Automotores Gildemeister. Dentro de las novedades que contamos en Hyundai, contamos también con un financiamiento 50-50. ¿Qué significa? Paga 50% ahora y 50% de aquí a un año.
Pero ¿qué es lo más novedoso? Que 50% de aquí a un año será sin intereses. Recuerden, esta promoción es para 4 vehículos. Kona híbrido, Kona eléctrico, IONIQ 5 y Palisade, nuestra camioneta emblemática. Hemos lanzado la última generación de la Tucson híbrida. Tiene dos motores, el motor eléctrico y el motor gasolinero. ¿Esto para qué les va a servir? Un ahorro sustancial en combustible. ¿Cómo funciona? A revoluciones muy bajas, donde gastamos más combustible, va a funcionar electricidad. Y cuando estemos en una velocidad crucero, esta va a funcionar a gasolina, lo cual va a optimizar el rendimiento de combustible al máximo. Trae mecanismos de ahorro de combustible con esta doble motorización. También hablamos de una seguridad implacable. 6 bolsas de aire, control de estabilidad, frenos ABS, carrocería de deformación programada. Hyundai se adelanta. Hyundai es pionero en la tecnología en el país y traemos ya no solo el modelo de Kona híbrido, que más adelante lo vamos a ver, sino también ahora tenemos la Hyundai Tucson híbrida. El modelo más vendido de los últimos años, la SUV más vendida del país, la tenemos ahora en 3 versiones. Motor 2.0, motor 1.6 turbo y ahora también con 2 motores con nuestra versión híbrida. Dentro de nuestras promociones, amigos, tenemos un precio sin igual para el líder en segmento mid-van, nuestra H100. Nuestra H100 la tenemos desde $19,990 con bonos de financiamiento. La camioneta Porter más vendida de los últimos años en el país. Camioneta para 2 toneladas de carga. Recuerden, vengan a todas las tiendas de Hyundai a nivel nacional y pregunten por nuestra camioneta H100, la camioneta líder en el segmento mid-van. Amigos de Mundo Tuerca, queremos también informarles de la promoción que tiene Hyundai para todos nuestros clientes. Por la compra de cualquier vehículo Hyundai, entrarán al sorteo de 2 camionetas Kona híbridas. Si nosotros compramos un Grand i10 o si compramos una Tucson, una Santa Fe, entraremos al sorteo de 2 camionetas Kona híbridas. Lo que puede pasar es que ustedes vengan a comprar un Hyundai y al final se vayan con 2. Como les comenté, son 2 sorteos. El primero será a inicios de noviembre. Ahora, a inicios de noviembre, conoceremos al primer ganador de la Kona híbrida. Y el segundo será en diciembre. En menos de 2 meses ya conoceremos a los nuevos ganadores de la Kona híbrida 100% gratis solamente por comprar un Hyundai con nosotros en cualquiera de nuestras tiendas. Un vehículo con 2 motores, tendencia en tecnología, van a poder entrar al sorteo simplemente por comprar cualquiera de nuestros vehículos. Recuerden, el primer sorteo a inicios de noviembre y el segundo en diciembre. El mejor momento para comprar un Hyundai es ahora. Tenemos bonos sin iguales, bonos de hasta $4,000, bonos de financiamiento. Tenemos el sorteo de 2 camionetas, el lanzamiento y preventa del nuevo Accent 2024. Si lo quieren conocer, acérquense a nuestras tiendas. Vengan a nuestras tiendas a nivel nacional y busquen a nuestros asesores especializados. Pidan los bonos de financiamiento, pidan realizar pruebas de manejo. Y pidan, si tienen un auto para dejar en parte pago, avísenle a nuestros asesores que tenemos departamentos de retomas. Y bueno, amigos, no puede ser más fácil adquirir un Hyundai. Los esperamos en todas nuestras tiendas a nivel nacional y recuerden todas las promociones que tenemos para ustedes este mes. Sigan a Mundo Tuerca Digital en estos caminos del Inca. Estamos en vivo y en directo en nuestro canal de Facebook, en simultáneo con nuestro canal de YouTube. Únete a nuestro canal de WhatsApp y escanea el QR. Vas a tener toda la información del sector automotriz, como también de Caminos del Inca. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Mundo Tuerca? Mi nombre es Bruno Zagal, yo soy subgerente comercial de la marca Kia aquí en el Perú y les vengo a traer las novedades que estamos lanzando ahora en el mercado.
acaba de lograr el segundo puesto en el mercado a nivel de vehículos ligeros, lo cual nos deja bastante contentos por el gran desempeño que estamos teniendo. Para este mes de octubre estamos lanzando la campaña más agresiva comercialmente hablando que tiene la marca, que es liquidación. Una campaña esperada por todos, de hecho hace algún tiempo que no lo teníamos, pero debido al gran stock que podemos manejar ahora, podemos lanzar esta campaña nuevamente con precios inigualables. No solo eso, vamos a seguir con la cultura del One Stop Shop. ¿Qué quiere decir? Que un cliente puede ingresar aquí a una tienda y llevarse su vehículo con el mejor precio posible de todo el año, con un financiamiento a través de nuestro partner que es Santander Consumer, el cual va a brindar bonos y tasas preferenciales a todo nivel. Sacar asegurado el vehículo, es decir, desde aquí sale con ya un vehículo con una póliza de seguro a todo riesgo para que su guía esté tranquilo a lo largo del tiempo y también puede adquirir su mantenimiento prepagado. ¿Qué quiere decir esto? Que usted puede adelantar su mantenimiento, comprarlo desde el día 1 que saca su vehículo con un descuento considerable que inclusive puede ser financiado. Con esto usted se olvida y sale de la tienda con todo lo que necesita para tener su vehículo Kia andando. Hola amigos de Mundo Tuerca, mi nombre es Martín Chávez, yo soy subgerente de marketing de Kia. Y el día de hoy estamos en nuestra renovada tienda de Alese San Miguel para presentarles nuestra nueva campaña. Una campaña que muchos de ustedes nos estaban pidiendo y que el día de hoy, después de 2 años, la volvemos a traer. Es nuestra tan famosa liquidación. El objetivo de nuestra campaña de liquidación es acercar a más peruanos todo nuestro lineal de productos que tiene Kia, tanto de sedanes como de SUVs. Y sobre todo, con precios irrepetibles, los mejores precios del año, además de grandes bonos y cuotas muy bajas. Otro de los objetivos que tenemos con nuestra campaña de liquidación es que todos los peruanos puedan conocer la transformación que está teniendo Kia en todos sus productos, con una nueva filosofía de diseño, seguridad avanzada, una tecnología y conectividad de primera y sobre todo, full seguridad para todas las familias peruanas. Además de eso, tenemos los mejores descuentos, como ya la comentaba, por ejemplo, en el Picanto. Tenemos un Picanto desde $9,490, precio a nivel nacional. El Kia Soluto, el vehículo más vendido del mercado, desde $10,990, incluyendo el bono Santander Consumer. Estamos liquidando también unos titanes dentro de la marca de las últimas unidades de 2023 que tenemos del Río Sedán, el Río Hatchback y el Cerato. El Cerato regresando a un precio de $10,990, un precio que no se veía desde el 2014 aproximadamente. Así que yo invito a todas las personas que nos están viendo que por favor se acerquen en este mes de octubre a la tienda Kia más cercana para poder aprovechar esta tremenda campaña que estoy seguro va a satisfacer sus necesidades. En nuestra campaña de liquidación podrán encontrar el Kia de sus sueños desde $9,490. Además, una SUV Kia desde $16,490. Nuestra campaña de liquidación cuenta con los mejores precios del año en todo nuestro lineal, desde los sedanes, desde un Picanto y los emblemáticos Kia Río Sedán, Kia Río Hatchback y Kia Cerato. Sin dejar de mencionar nuestras emblemáticas SUV, como lo son Sonet y Seltos, que hoy ya están liderando su segmento. Quiero invitar a todos nuestros amigos de Mundo Tuerca a visitar nuestras tiendas a nivel nacional y también, si no pueden venir, también pueden cotizar a través de nuestra página web kia.com.pe. Y si quieres conocer un auto desde la comodidad de tu casa, con tan solo un clic podrás visitar nuestro kiaonlinestore.pe. Por último, quiero invitar a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn y sobre todo Twitter y no se pierdan todo el contenido que tenemos para ustedes. Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Tuerca? Les saluda Ramiro Huiza, jefe de marca de JMC. Y el día de hoy les vamos a presentar nuestro festival de pickups en la rotonda de Plaza Norte. Y comenzamos nuestro festival de pickups presentando
La Vibus 100% eléctrica, un vehículo 100% manejado con electricidad. Ya no hay combustible, no hay piezas mecánicas, reducción de materiales que hacen una camioneta mucho más ligera, una camioneta con la cual puedes tener una capacidad de carga útil mayor. Estamos hablando de más de una tonelada de carga útil que puedes llevar con nuestra Vibus eléctrica. 0% de gases contaminantes porque ya no hay cámara de combustión, ya no hay gases de escape, ya no tenemos nada de eso. Estamos hablando de una unidad de 1.170 kilos de carga útil en la zona de la tolva. La zona de la tolva, que además viene con protector inyectado, viene con su barra antivuelco para temas de seguridad, estribos laterales con aro 17, ideal para estabilidad, ideal para ayuda en la suspensión, ideal para terrenos complicados, ideal para andar en cualquier zona de trabajo y en cualquier sistema o temas operativos que puedas tener a la hora de manejarla. Al ser un vehículo 100% eléctrico, el enchufe para poder conectar y cargar nuestra Vibus eléctrica lo encontrarás en la parrilla frontal, que ahora viene con unos diseños azules del aspecto electromovilidad. Este conector es de tipo CCS2 o estándar europeo, que lo puedes encontrar en cualquier grifo gratuito aquí en el país. Nos encontramos en el interior, podemos apreciar material del asiento tipo ecocuero, su pantalla de 10 pulgadas. Ojo, la pantalla tiene con tecnología Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico. Es una pantalla de 10 pulgadas, bastante funcional, cámara retro. Tenemos volante multifunción, control de crucero. Esta unidad no es mecánica, es con caja automática. Tenemos también lo que es el sensor de monitoreo de presión de llantas. Tenemos también compartimientos, tenemos espacio para que puedas poner bebidas, lo que tú desees, la entrada USB. La autonomía que tiene esta camioneta ya se puede utilizar en dos modos de manejo, ¿correcto? En las perillas donde usualmente tú encontrarías la tracción 4x4 es donde vas a encontrar ahora el modo de manejo normal y modo de manejo económico. En modo de manejo normal, el rendimiento, la autonomía que te puede dar esta camioneta es de 230 kilómetros. Y en modo económico, te lo puede dar hasta 320 kilómetros. Presentamos la nueva Vibus Pro, recién llegada a Perú, ya disponible para ustedes, con un precio de introducción de $17,490. Esta es una camioneta la cual va a dar que hablar en el mercado peruano, va a ser la más versátil que vamos a tener en el line-up de pickups. Es una camioneta que combina un motor de 2.5 desarrollando 130 HP de potencia, 315 Nm de torque, con una caja Getrag alemana de 5 velocidades más retroceso, caja de transferencia Bor-Wagner para el 4x4. Combinamos una buena máquina, una buena configuración de tren motriz, como vuelvo a repetir, con un facelift por fuera imponente, robusto, con una nueva parrilla que estamos trayendo en la línea de pickups de JMC y un interior que te lo comento en breve. Una camioneta amplia, como mencionaba, el tema de la versatilidad es para todo tipo de terrenos, para todo tipo de uso. Puedes encontrarla en versiones 4x2, la caja mecánica es de 5 velocidades, en fin. Finalmente, mencionar o hacer énfasis en la pantalla, es una tablet, es una pantalla multimedia Android de 10 pulgadas que te va a servir para todo tipo de funcionalidades y tecnología, conectividad que puedas tener dentro de la camioneta al utilizar o trabajar con nosotros. Al lado mío me acompaña la Vibus Plus Limited en su versión más full que tenemos en la línea de pickups de JMC. Es el modelo más vendido de toda la marca. Viene con el motor Ford Puma desarrollando 140 HP de potencia y 310 Nm de torque. Unidad con barra antivuelco, con estribos. Ahora la puedes encontrar con aro 18, 260 65 milímetros de ancho, 65 milímetros de perfil y una apariencia totalmente distinta, competidora, ganadora, ideal para aquellas familias, aventura, experiencias, off-road, te va a rendir tanto en ciudad como viajes. En general, la Vibus Plus Limited viene forrada el material de los asientos en ecocuero. Nuevamente mantenemos el espacio, el interior de cabina, como decía, ideal para los viajes familiares o para las rutinas de aquellas personas aventureras. Y bien, amigos de Mundo Tuerca, no olvidar que no solamente comercializamos pickups, también tenemos la línea de camiones, 2 toneladas, 3 toneladas, 4 toneladas, hasta 6 toneladas, vehículos comerciales de trabajo ligero, de trabajo mediano, y también tenemos la línea de unidades van
van pasajeros, 17 personas te puede llevar, y las unidades paneles de 6.6 metros cúbicos con tonelada y media de carga útil. Y bueno, amigos de Mundo Tuerca, eso ha sido todo por hoy con el Festival de Pickups en JMC. Recuerden seguirnos en nuestras páginas web y en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok. Estamos como JMC Perú en las tres plataformas, YouTube también, y nuestra página web www.jmc.pe. No olviden visitarnos también en nuestros puntos de venta que tenemos a nivel nacional. Estamos todo el mes de octubre con una campaña de Vibus Plus en lo que respecta a los primeros tres mantenimientos. Así que tenemos todo realmente para esperarlos, para trabajar de la mano con ustedes y realmente para acompañarnos en todo el camino. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias y nos vemos pronto. Sigan a Mundo Tuerca Digital en estos caminos del Inca. Estamos en vivo y en directo en nuestro canal de Facebook, en simultáneo con nuestro canal de YouTube. Únete a nuestro canal de WhatsApp y escanea el QR. Vas a tener toda la información del sector automotriz, como también de Caminos del Inca. Bueno, el día de hoy nos encontramos en la Llanera de La Molina y el evento en el que nos encontramos es en el relanzamiento de Colorado. Estamos celebrando los más de 100 años de la marca, de experiencia en pickups. Hemos contado en la presentación ya que desde 1918 nos encontramos armando camionetas, las cuales tienen una larga historia y trayectoria. Y el día de hoy, la fiesta en particular, es de Colorado. Parte de lo que tenemos en Colorado hoy en día es volver a mostrar todos los atributos y grandes beneficios que tiene este modelo, el cual es muy importante en la región. De hecho, se han vendido más de 1 millón de unidades desde el año 96 a la fecha en Sudamérica. Por ende, para nuestra marca y para nuestra estrategia global, es muy importante. Dentro de lo que es nuestra estrategia, flota sobre todo lo que es rentings, al día de hoy tenemos alrededor de un 10% de participación de nuestras ventas. Pero ya el próximo año queremos aumentar, obviamente, estamos en un plan de estrategia para aumentarlo hasta un 40%. Dentro de nuestra diferenciación con este gran modelo, motorización. Tenemos un confiable motor 2.8 turbo diésel de geometría variable. O sea, un motor potentísimo y archi comprobado. O sea, seguridad y fiabilidad ante todo. Sin menospreciar todo esto, aparte tenemos mucha seguridad. Esta pickup ha ganado premios en Argentina y en diversos otros puntos de la región como una de las más seguras. De acuerdo a la versión, tenemos seguridad activa, sistema de monitoreo de presión de neumáticos, nuestro gran sistema OnStar, único en su clase. No hay nadie más que tenga esto, que tiene geolocalización, asistencia en ruta, o sea, millones de atributos que los invito a ir conociendo porque realmente son muy diferenciadores. Esta es una camioneta que cuenta con un motor diésel 2.8 en todas sus versiones. Tenemos la máxima potencia y opciones 4x4 y 4x2. Además de esto, tenemos todas las capacidades en cuanto a seguridad. Desde versión de entrada tenemos 6 airbags, tenemos una carrocería reforzada, tenemos control de descenso, control de ascenso y muchos más features que nos va a ayudar a tener un manejo siempre seguro. Para nosotros como Chevrolet es una prioridad la seguridad y todos nuestros productos está garantizada. Aparte de seguridad, está hablando de potencia. Tenemos un potente motor 2.8 diésel que está a bordo de todas nuestras Colorado con casi 200 caballos de fuerza, 500 Nm de torque, con lo que también el desempeño en cualquier terreno va a estar garantizado. Aparte de potencia, seguridad, estamos hablando con un renovado diseño. Acaba de lanzarse. Tenemos una versión nueva Z71 que equipa lo mejor del equipamiento con aparte todo este look todoterreno con estas nuevas llantas, estos nuevos aros y aparte del equipamiento que les decía de seguridad, potencia y tecnología. Este auto viene conectado totalmente a internet, contamos con Wi-Fi a bordo, puedes conectar hasta 7 dispositivos, funciona tal cual de la casa, uno llega al auto y el teléfono se conecta, puedes conectar al iPad, etc. Aparte del Wi-Fi tenemos el tema de OnStar, que es una tecnología exclusiva de Chevrolet. Ya tenemos aquí desde 2020, lanzamos con Camaro. Ahora Colorado también tiene esta tecnología. Es un servicio de conectividad que salva vidas.
y efectivamente en cualquier caso de emergencia, choque, robo, OnStar va a estar ahí para asistirnos 24/7. Basta apretar el botón que va a estar a la altura del techo de del auto, o también desde el teléfono uno puede enviar las alertas y demás. E incluso si chocamos y no podemos presionar el botón, el auto va a responder de manera automática. Es decir, el auto es un smart car, digamos, ¿no? Un auto inteligente que va a reaccionar por nosotros y va a enviar todos los servicios de seguridad, ambulancias, policía, etcétera, para rescatarnos en el caso de cualquier eventualidad. Así que esto es algo único en el mercado. Con Colorado, por supuesto, también lo tenemos, y para nuestros clientes de flotas, etcétera, va a funcionar de manera extraordinaria. Esta camioneta es muy importante para nuestra estrategia de flotas. ¿Por qué? Tenemos una amplia variedad de versiones, las cuales nos va a permitir cumplir diversas demandas de los flotistas. Tenemos 5 versiones, tenemos una LS 4x2, una LT 4x4 mecánica, una LTZ mecánica 4x4, de ahí tenemos una Z71 automática y una High Country automática. Entonces tenemos para abarcar un gran plano de clientes. Les invito a todos nuestros concesionarios, tienen su test drive, pueden ir a ver las unidades y realmente van a quedar impresionados con el gran producto que hay, su gran nivel de terminaciones. Y como les vuelvo a recalcar y mencionar, el tema de la motorización y potencia, no hay otra forma de realmente verla sino que probando la camioneta. Es increíble, se la recomiendo ciegamente. Exploraremos a fondo la SUV MGRX5, un vehículo que combina diseño, tecnología de vanguardia y seguridad en una experiencia única. Descubre por qué la All New MGRX5 de MG Motor está revolucionando el mercado de las SUVs. Empecemos por el diseño. La All New MGRX5 presenta un aspecto elegante y moderno, con faros delanteros y traseros LED que no solo mejoran la estética, sino que también le da un aspecto contemporáneo. Su carrocería cuenta con un largo total de 4.571 milímetros, un ancho de 1.855 milímetros, una distancia entre ejes de 2.708 milímetros y un alto de 1.719 milímetros. Además, cuenta con líneas marcadas y una eficiencia aerodinámica que sigue la filosofía de diseño de MG Motor. Asimismo, los aros de aleación de 19 pulgadas más la nueva parrilla frontal y el spoiler trasero Twin Aero son detalles que añaden un toque deportivo y sofisticado. En cuanto al rendimiento, la RX5 está equipada con un motor 1.5 turbo y 168 caballos de fuerza de alto rendimiento que proporciona la potencia que necesitas para tus aventuras en carretera con un torque de 275 Nm. La transmisión de 7 velocidades con doble embrague asegura cambios suaves y eficientes, lo que resulta una experiencia de conducción excepcional en cualquier terreno. El interior de la RX5 es un verdadero espacio versátil y acogedor. A bordo encontrarás una experiencia de conducción que satisface las necesidades de los conductores modernos y activos. La cabina cuenta con tecnología de última generación, incluyendo una impresionante pantalla táctil de 14.1 pulgadas que es compatible con Apple CarPlay y Android Auto, permitiéndote conectar con tus dispositivos y disfrutar de tus aplicaciones favoritas mientras viajas. También cuenta con Bluetooth, 6 parlantes, 2 micrófonos y 4 puertos USB, 2 delanteros y 2 traseros. Además, la parte interior de la RX5 te brinda un gran confort, ya que cuenta con aire acondicionado Bizona, sunroof panorámico, asientos tapizados en ecocuero regulable, de manera eléctrica en 6 posiciones para el piloto
y en cuatro posiciones para el copiloto. Botón de encendido con Keyless, volante multifunción forrado en ecocuero y asientos traseros abatibles 60-40. Todo lo mencionado añaden comodidad y lujo a cada viaje. La RX5 está repleta de tecnología de punta. El panel de instrumentos es completamente virtual y tiene una medida de 12.3 pulgadas, el cual proporciona información esencial de un vistazo. Asimismo, la pantalla de infoentretenimiento de 14.1 pulgadas ofrece un sinfín de posibilidades, como Waze o Maps, desde Apple CarPlay o Android Auto. Además, cuenta con un práctico cargador inalámbrico para mantener tus dispositivos cargados durante todo el viaje. Cuando de seguridad se trata, la RX5 se destaca, ya que ofrece una serie de características avanzadas, incluyendo airbags delanteros, laterales y de cortina, sistema antibloqueo de frenos ABS, distribución electrónica de fuerza de frenado EBD, asistencia al frenado de emergencia EBA, control de frenado en curva CBC, control electrónico de estabilidad ESP, control de descenso en pendientes HDC, protección activa contra volcamientos ARP, freno de estacionamiento eléctrico EPB, sistema de supervisión de presión de neumáticos TPMS, auto haul, sistema ISOFIX, sensores de estacionamiento traseros y delanteros, cámara de estacionamiento, cámara 360 y unos frenos de disco delanteros y traseros, los cuales brindan una protección completa para ti y tus seres queridos, en caso de cualquier eventualidad. Por otro lado, la All New MG RX5 cuenta con una maletera de gran tamaño, el cual nos brinda una capacidad de 430 litros. Sin embargo, con los asientos abatidos, logra albergar en su interior una capacidad de 1.639 litros, con una puerta eléctrica que facilita la carga y descarga de tus pertenencias. La RX5 está disponible en tres versiones: la 1.5 Turbo Mecánica Deluxe, la 1.5 Turbo Automática Deluxe y la que nosotros probamos, que es la 1.5 Turbo Automática Trophy. Cada una adaptada a diferentes necesidades y gustos. Sus precios varían desde $21,990 hasta $25,490. En la versión más equipada con los bonos de descuento de la marca. Además, por lanzamiento, cuentan con bonos adicionales de hasta $2,250 con crédito Santander. En resumen, la All New MG RX5 es un SUV que combina diseño, tecnología y seguridad de vanguardia a un precio asequible, desde su diseño exterior moderno hasta su interior espacioso y cargado de tecnología. Esta SUV ha sido diseñada para satisfacer todas tus necesidades en el camino. Si estás buscando una SUV que ofrezca una experiencia de conducción excepcional, la MG RX5 es definitivamente una opción que debes considerar. Sigan a Mundo Tuerca Digital en estos caminos del Inca. Estamos en vivo y en directo en nuestro canal de Facebook, en simultáneo con nuestro canal de YouTube. Únete a nuestro canal de WhatsApp y escanea el QR. Vas a tener toda la información del sector automotriz, como también de Caminos del Inca. Mundo Tuerca Deportes llega gracias a Toyota Gazoo Racing, orgulloso patrocinador del Rally Caminos del Inca. Peugeot ruge más fuerte que nunca en Caminos del Inca 2023. Lubricantes Idemitsu, con su distribuidor autorizado Total Competition. Mitsubishi, Drive Your Ambition. Volt, patrocinador oficial del Rally Caminos del Inca 2023.
Fotón es mi camión. Marejada, combínalo como quieres y repite las veces que quieras. Enviamoscarga.com, tu courier de Estados Unidos al Perú. Frenos NIBK, detiene lo imparable. Natural Agro Corporation, comprometidos con el agro peruano. Pitudog, Pitucan Mix y Pitucats, nuestras mascotas nos lo agradecerán. Zapler, representante oficial de camiones Howo, Howo Max y Citrac en el Perú. Bienvenidos a una nueva jornada llena de emoción y adrenalina en el mundo del automovilismo. Desde la hermosa ciudad de Huancayo, nos sumergimos en el apasionante universo de la 51 edición de Caminos del Inca, donde los motores rugen y los pilotos demuestran su destreza en cada curva. Abrigados por el cálido recibimiento de la gente y el sol radiante, la comitiva de Caminos del Inca ha encontrado en Huancayo un merecido refugio tras la primera etapa que nos llevó desde la capital, Lima. Y qué manera de empezar esta aventura con André Martínez del Team Tracusa Racing, con su N5. El piloto de Fotón es mi camión llegó liderando esta primera etapa en la clasificatoria general. Una etapa desafiante, marcada por la lluvia en el asfalto y la tierra. Sin embargo, su estrategia funcionó a la perfección. Y eso le permitió alzarse con la victoria en esta primera etapa. Por otro lado, pisándole los talones a André Martínez, culminó esta primera etapa llegando en segundo lugar de la clasificación general Raúl El Mono Orlandini, con su Evo 10 de Mitsubishi, marca 14 veces campeona de Caminos del Inca, listos para conquistar las rutas de la carrera. A pesar de que en el primer tramo tuvo un despiste, el Mono Orlandini se recuperó rápidamente y logró descontar la ventaja que le llevaba Martínez. Asimismo, en el tercer lugar de la clasificación general, llegó rugiendo más fuerte que nunca con su Peugeot 208 el piloto Raúl Belit, quien logró un acumulado de 11 segundos más que el Mono Orlandini en la primera etapa. A pesar de los inconvenientes con su auto Toyota Gazoo Racing, Lucho Alaiza quedó dentro del top 10 acumulando un tiempo de 1 hora 53 minutos y 39 segundos. Mientras tanto, en el parque de Yauri, los valientes competidores se ocuparon de preparar sus máquinas para la segunda etapa. El día de reparaciones fue intenso, cada equipo cuidó meticulosamente sus vehículos para enfrentar la complicada segunda etapa de Huancayo a Ayacucho. La carpa del Team Tracusa Racing fue el centro de atención, con André Martínez compartiendo su experiencia. Pero la competencia no cesa. Los cinco primeros pilotos eligieron su orden de salida para la segunda etapa y Carlos Castro, del Castro Yangali Team, nos sorprendió al decidir abrir caminos en su Huancayo natal. En la segunda etapa, los competidores se enfrentaron a 221 kilómetros de rutas mixtas de asfalto y tierra, seguidos por un especial de 39 kilómetros netamente sobre tierra en Ayacucho. En el segundo día de esta carrera legendaria, el piloto Nicolás Fuchs se convirtió en la estrella del día. Tras enfrentar problemas en los frenos en la primera etapa, Fuchs demostró que conoce su coche a la perfección y ha volado por las rutas de Camino del Inca, pasando del sexto lugar en la primera etapa al primer lugar en la general de la segunda etapa. Por otro lado, André Martínez del Team Tracusa Racing descendió al segundo lugar en la segunda etapa. Pero la competencia no se queda atrás. El campeón de la edición 50 de Caminos del Inca, Rommel Palomino, piloto de Bolt, conocido como el Zorrito Run Run, ha protagonizado una asombrosa remontada, pasando del octavo al tercer lugar en la clasificación general, decidido a defender su título. Por otro lado, Lucho Laiza comunicó que abandonaba la etapa para poder solucionar problemas mecánicos y reenganchar en la tercera etapa. Pero la acción no para en el Gran Premio de Caminos del Inca. Con más de 660 kilómetros recorridos y un día de reparaciones en el campo ferial Canán de Ayacucho, los equipos trabajaron inalcanzablemente para mantener sus coches en perfectas condiciones, ya que se avecinan más días de carrera. De
De esta manera, a bordo de la Nissan Frontier Pro 4X, Mundo Tuerca Digital se encuentra recorriendo cada etapa de Caminos del Inca y transmitiendo en vivo en sus plataformas digitales. Aquí Nancy nos cuenta un poco más sobre la unidad. ¿Qué tal, amigos de Mundo Tuerca TV? Estamos cubriendo los Caminos del Inca con la Nissan Frontier Pro 4X, que tiene un motor turbo diésel intercooler que rinde pues perfectamente a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar y que entrega un torque desde bajas revoluciones. Además tiene una caja automática de 7 velocidades. Es una camioneta muy segura, viene con 6 airbags en todas las versiones, también con control de estabilidad, asistencia en pendiente, en bajada. En cuanto a la suspensión es muy buena. En la posterior viene con multilink y eso nos sirve mucho porque estamos recorriendo diferentes lugares desde el país, súper cómodo, sobre todo en la parte posterior. Nos vemos en la ruta, nosotros seguimos, estamos en Huancayo y nos vamos hacia Ayacucho. De esta manera, el Rally Caminos del Inca sigue demostrando por qué es una de las competencias más emocionantes de América del Sur, con pilotos audaces, paisajes impresionantes y un espíritu indomable. Así es como culminó la segunda etapa de Caminos del Inca. Y no te pierdas el programa de la siguiente semana, donde traeremos un especial con las etapas restantes de Caminos del Inca y su llegada a Arequipa. Mundo Tuerca Deportes llegó gracias a Toyota Gazoo Racing, orgulloso patrocinador del Rally Caminos del Inca. Peugeot ruge más fuerte que nunca en Caminos del Inca 2023. Lubricantes Idemitsu, con su distribuidor autorizado Total Competition. Mitsubishi, Drive Your Ambition. Volt, patrocinador oficial del Rally Caminos del Inca 2023. Fotón es mi camión. Marejada, combínalo como quieres y repite las veces que quieras. Enviamoscarga.com, tu courier de Estados Unidos al Perú. Frenos NIBK, detiene lo imparable. Natural Agro Corporation, comprometidos con el agro peruano. Pitu Dog, Pitucan Mix y Pitucats, nuestras mascotas nos lo agradecerán. Zapler, representante oficial de camiones Howo, Howo Max y Citrac en el Perú. Se terminó el programa, nos vemos el próximo sábado a mediodía, como siempre, por Willax Televisión. Quiero agradecer a todos los que nos siguen en nuestras plataformas digitales, nuestro fanpage que tiene más de 1.300.000 seguidores, nuestro Twitter, nuestro canal de YouTube con más de 83.000 suscriptores, nuestro canal de Instagram con más de 30.000 seguidores, también nuestro canal de TikTok con más de 15.000 seguidores y también nuestro canal de LinkedIn con más de 6.000 seguidores. Y a todos los que nos siguen a nivel nacional, porque Willax está en todo el Perú, en el canal de señal abierta digital en el 1.1. También estamos en Movistar en el canal 16, en HD 716, en Claro en el 12 y también en el 512, en Vescable en el canal 8, en DirecTV en el 1191 y en más de 363 cable operadores en todo el Perú. Sintonía total. Mundo Tuerca TV llegó gracias a Hyundai. Olvídate de los viajes aburridos y disfruta de tu New Tucson con grandes beneficios. Volvió Facilidad, temporada de beneficios para tu nuevo GAC motor. Mitsubishi, Drive Your Ambition. Santander Consumer, número uno en créditos vehiculares. Volvió Liquidación. Aprovecha los últimos descuentos del año para adquirir tu Kia. Isuzu, Chevrolet, JMC, All New MG RX5, irresistible en todo.